Tal cual como se prometió una vez se aprobó en plenaria del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 001 la semana anterior, comenzó de manera oficial el suministro de alimentación escolar para los estudiantes de los colegios públicos del área urbana y rural. Que para mí ha sido un agrado tener el comedor de aquí de los niños porque eso es un beneficio que nos colabora mucho a nosotros como padres y más a mí que soy padre y madre al mismo tiempo. Con respecto a la vigilancia, ya se firmaron las actas de inicio con la nueva empresa y se espera que este martes 27 de febrero, alrededor de 220 guardas de seguridad comiencen a laborar en las más de 21 instituciones educativas. Junto a este servicio, iniciará también el aseo. Porque hay muchas mamás que de verdad están muy urgidas por el comedor. Porque no tienen para, o sea, si les dan un desayuno, no, no les pueden tener un almuerzo como es, como lo da el comedor. ¿sí? Entonces muy importante que hayan vuelva, vuelto a empezar los comedores. El proyecto de acuerdo 001 garantiza la vigilancia por todo el año, alimentación escolar por 45 días y aseguró también un trámite de adición presupuestal para garantizar el PAE hasta junio próximo. 11.600 millones de pesos comenzaron a ser invertidos en alimentación, vigilancia y aseo para los colegios oficiales de Barranca Bermeja.